Germán, querido. Hola, Germán. Mirá que estamos marroquizados, Germán. Ay, sí. Somos de Marruecos nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, los voy a invitar a conocer una parte, sí, para mí, déjenme decirles, de las más lindas que por ahora vi aquí en Doha. Ajá. Estamos en Qatar. Negro, Dai, chicos, es un mundo mágico que ya voy a dar vuelta a la cámara. Los voy a llevar conmigo a pasear. Hay un barco. ¡Ay, mira! Mira qué barato que nos está saliendo. Este lugar tiene el origen de los nativos de aquí. Acá arrancó parte de la historia. En este lugar, sí. Qatar tiene las raíces de lo que son los cataríes que venían a trabajar a este lugar. Acá hay atractivos todo el día. Y hay mucha gente todo el día. Mirá, yo te hago un paneo. Además, hoy es un día nublado, hoy llovió. Hoy es un día, pareciera ser un día con otra vibra, con otra energía aquí por Qatar. Mirá, en este momento hay un show. Me acerco un poquito para que lo vean. ¿Qué es eso? Estos son un grupo que están con tambores, gaitas. Ahí lo tenés al director de la orquesta. De la orquesta, claro. Es como una especie de anfiteatro. Sí, es una especie de anfiteatro donde obviamente la gente puede venir a disfrutar. Me voy porque quiero recorrer. La verdad que yo no sé cómo están del tiempo, porque acá podés quedarte un rato largo. Acá lo que tenés, por ejemplo, son los estudios de televisión. Desde acá se transmiten muchos programas. Bueno, este tipo de barcos hay en todas partes porque acá se construyen los barcos. En un ratito me pego un pique a la parte de la playa. Eso, claro, un poco de decorado, pero de algo que se hace ahí, digamos. Ahí construyen barcos. Mirá, y arriba tenés a los muchachos que están sentados haciendo lo suyo. Mirá, te muestro un poquito así medio rápido paneo, porque no sé si esto se puede. Pero mirá, sí, acá sí, tenés, sí, por ejemplo, mirá, un estudio de televisión que está saliendo en vivo. Son varios los canales y medios que aquí, más allá tenés radio. Un auricular gigante, grandote, que obviamente referencia rápido. Cuando te dicen, che, ¿dónde está la parte de los medios de comunicación? Buscar allá, auricular. Vamos allá. Bueno, ahí está, escúchame, los cataríes que salen en la tele, que están todos de blanco, vestidos como uno los ubica, los reconoce, y están la mayoría con barba. ¿Se dan cuenta que es el mismo conductor del día anterior o pueden meter a otro, un doble? Digamos. Yo lo veo, yo de verdad. Muy similares. Lo veo, para mí, Hugo, ¿son todos iguales o no? No, es complicado, qué sé yo, es muy difícil. Además porque, a ver, no es como en nuestro país que tenés un crisol de raza. Si en nuestro país nos vestimos todos iguales, es como que de alguna manera podés sacarle a la gente esa cuestión de identificarlo, pero acá es medio complicado, es medio difícil. Mirá, me meto en esta parte es una parte de feria, esto es feria. Acá hay artesanos que trabajan todo el día, muy temprano, vienen muy temprano porque además tienen que aprovechar el sol. Mirá, estos son productos regionales, como si estuviésemos en una feria de emprendedores en Santa Fe. Fíjate las cosas que hay, mucho está relacionado con las mallas, sí, con las cosas lindo del mar. Y me voy a meter un poquito más, me voy a acercar a la parte de la playa. Pero miren lo que es esto, Miren lo que es esto. Parece, muy prolijo la zona portuaria, vamos a ahí en Argentina, de Mar del Plata, que van y pasean por ahí y todos los chiches, ¿no? Va por ahí. Mirá, acá tenés la parte de la playa. Acá están trabajando las redes. Esto forma parte de su actividad comercial, ¿ves? Las redes, las mallas con las que después seguramente también continúan con su... Están todos sentaditos trabajando, tranquilos, obviamente. Tratamos de no molestar mucho. Esto de respetar las culturas me parece que tiene que ver un poco con eso. Mostrar sin incomodar, creo que es un negocio para todos. Y acá, por ejemplo, mirá, tenés todos estos productos... Y me voy a acercar bien al borde, voy a ir hasta la orilla, che. Veo prolijito armado, pero la venta esa de los lugares portuarios, de playa, donde se instalan los vendedores ambulantes, digamos. Casi como artesanos, ¿no? Claro. Mm. Yo pensé que no, que era todo con mostrador de mármol. Claro, ya, como ¿viste? Más prolijo y sin embargo no. Se lo ve. Hay un matafuego ahí. Chicos, esto es lo que pasaba aquí en Qatar.
hace 40 años. Claro. Esto tiene que ver con la actividad primaria. Fíjate, acá están construyendo una de estas, no sé si decirle barquito, canoa, para canoa grande, para barquito chico. Y mirá, te venís a la orilla y acá te conectás. Esto es el mar Arábigo. Es una especie de muelle que hay allá. Y te quedás con esta parte. Te digo que podés pasar el día tranquilo acá, ¿eh? Claro, una y hoy, me hace acordar de... La Pasión de Cristo, una película bíblica. A mí, que vi Vikingo. También. Sacá de los edificios de atrás, ¿no? Pero... sí. Los barcos, así las barcazas. A mí me suena más bíblico. Cuando llegan a Normandía, bíblico, ¿no? Claro, cuando van a Normandía, la veo a ella... a la Gerta, la veo venir. La veo venir, nunca llega. Abre los brazos y digo, viene. Y no, nunca pasa llega. De largo y lo busca Ragnar. Lo miro a Ragnar y también le tiro a Ragnar. No, Carlito, Ragnar le gustaba. Lindo. Escúchame, claro, y hoy sin fútbol es un lugar ideal para el día de hoy, sin fútbol. Primer día sin fútbol, día 18 del Mundial, primer día sin actividad. O sea, ¿saben cuántos partidos le quedan al Mundial de fútbol? ¿Cuántos? Si se pueden a pensar, 8 partidos y se termina el Mundial. 8 partidos y a casa, claro. 8 partidos y a casa. 8 partidos en total. Ojalá nosotros nos vengamos habiendo jugado los 3 partidos y que el tercero no sea sábado, sino que sea domingo. Quedan los 4 partidos de cuarto, las 2 semifinales, la final y el partido por el tercer puesto. Solo le quedan 8 partidos a este Mundial, que parece que arrancó ayer... Y que termina mañana. Estoy olfateando. No digas, no tires nada de resultado. Germán, deja, Germán, ver si que me animo mañana, nada. Germán. Voy a ver que si no me diga cuántos le faltan los partidos argentinos. Excelente, no digas. Me encantó el paseo, un día de paseo por Qatar. Bueno, gracias, Germán, querido. Abrazo. Sí. Disfrutalo ese día, mirá el lugar que estás vos. Sí, disfrutalo. Dejá de trabajar, Germán. Mirá, ahí les dejo un ratito el sonido del agua. A ver. Y con esto a ver. A ver. Como me golpea la cara. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Es agua, una olita. Tampoco es una tormenta, ¿no? Es un poquito de olita que vienen hasta acá. Le da tranquilidad hasta Santa Fe incendiada. ¿Hiciste zapito, Germán? Es lindo. No. Todavía no me metí al agua, ¿eh? Todavía voy a ver si el fin de semana. Métete, Germán, deja un poco, deja de trabajar. Qué lindo la están pasando, ¿eh? Deja trabajar. Tírate al agua ahora. Deja, tírate al agua. No podés no traerte una foto. Ahora. Soy el picante Gonzalo Cabrera. Tráete una foto, querido. Tírate al agua y tráete una foto. Ahora lo voy a hacer. Tírate en calzoncillo. Y me voy a comer algo por acá. Y que no sé qué voy a comer, claro. Porque no sé qué es lo que te venden. Pero vos tenés que comprar lo que hay. Agarra lo que hay. Agarra, Martín. Si ves uno que está dispuesto a pagar, comelo también. Bueno, abrazo, Germán. Chao, Germán. Chao, chicos. Un día de paseo. Sí, por... Qué bien.